los túmulos funerarios que aún están pendientes. Con imágenes de Víctor Alfonso Vázquez, Gerardo Duque, corresponsal, Noticieros Televisa. Bien, pues es una nota interesante, ¿no? Que se hace allá en San Luis Potosí. Como podemos ver, este trabajo que realizó, ¿no?, de una forma interesante este equipo de reporteros, muestran los hallazgos, ¿no?, de estas cerámicas y, bueno, los entierros, ¿no?, que son asombrosos en su disposición. Este tipo de cerámica característica, ¿no?, de los Tenec. Aquí vemos los montículos. Ahorita vamos a hacer unas pequeñas pausas. Patrimonio Cultural de San Luis de México. Tamtoc, Tamuín, Tamoí. Esta es una de las esculturas, ¿no?, que veremos también con calma, a profundidad. Aquí vienen descripciones, ¿no?, simbólicas. Como vemos, aquí hay pirámides circulares que son también poco comunes, pero que en esta zona del lago Azteca sí son abundantes, ¿no? Vemos Huachimontones o Cuicuilco, pero aquí aún falta mucho por desenterrar, por descubrir, pero es un proceso, ¿no? 1880, descubierta hasta 1960, comenzó el trabajo, ¿no?, de consolidación, de restauración. Y se mantiene, ¿no? Aquí vemos la plaza principal. También aquí está la construcción circular que comentábamos. Otras piezas también, como ya habíamos visto. Esta es la que tiene mayores dimensiones. Y que es importante, ¿no?, también apreciar en ese entorno característico de la zona Tenec o Huasteca. Así que continuando, ¿no?, después de esta pieza que es impresionante también por todo este proceso, ¿no? Ahorita vamos a esta otra pieza, nos adelantamos un poquito. También es de las obras maestras. Y se me fue por un segundo, aquí está. Llaman la Venus Huasteca también. Cuerpo femenino con atributos, con estos senos fértiles, estas caderas pronunciadas y esgrafiados, ¿no? Obra maestra también. Recuerda esta Venus de Milo, ¿no? Esculturas clásicas de Europa, ¿no? Ahora, pues también vamos a continuar, ¿no?, con este recorrido que amablemente, ¿no?, comparte este video de Televisa San Luis Potosí a través de YouTube. Descubrimiento en Tamtoc. Esto fue el 11 de enero de 2011. Ahora bien, dentro de esta descripción que nos hace el arqueólogo de Lina, pues también interesante lo que nos comenta esta laguna, que hacia el sexo hacia el río se fue ocupación anterior original. Y de aquí, como vemos, esta construcción, la piedra, el monolito de más de 6 toneladas estaba tirado abajo, estaba por acá, pero se descubrió en el trabajo de consolidación. Aquí vemos la estructura que la sostiene. Había toda una especie de fuente y aquí vemos el canal. Ahí continúa y este se conecta con el río, lo cual nos habla, ¿no?, de la importancia. Aquí podemos apreciar, ¿no?, va a ser el trabajo de ingeniería hidráulica de estos Tenec, ¿no?, 400, 600 antes de Cristo, ¿no?, empezó hasta 1400. Pues esto, como nos comentaba el reportero, ¿no?, interesante cápsula que nos permite llegar, ¿no?, a este sitio tan especial del Xiuquac o la Huasteca. Hermosa imagen, ¿no?
Pues muy bien, pues vamos a continuar con nuestro recorrido. Esperamos también sea de su un grupo agrado. Interdisciplinario de... Ahorita aquí estamos viendo también otro video que vamos a poner a continuación también para que lo puedan disfrutar y conocer este entorno de Tamtoc, esta ciudad sagrada, y con unas piezas que son bastante bastante interesantes. Este ya lo tenemos disponible. Es una maqueta de una plataforma prehispánica ubicada en Consuelo, municipio de Tamuín. También acá en este territorio asombroso de la cultura tene o de la cultura huasteca, ¿no? Se llama el video maqueta de la plataforma. Vamos a apreciar esta dimensión interesante. Consuelo, municipio de Tamuín. Bien, como tuvimos oportunidad, ¿no? Estos son los dibujos que se encontraron de forma circular. Ahorita vamos a mostrar su ubicación con el cursor. Vemos las perdón, un las grupo interdisciplinario de especialistas busca recuperar 4 fragmentos de murales policromados. Entonces, es muy interesante, ¿no? Ver la dimensión del color que aquí se encontró. El color, que es en color rojo intenso también, y aquí está la construcción, ¿no?, de esta maqueta. Aquí vemos la pirámide, por así decirlo, principal encontrada en este recinto, reconstruida pues, con los fines de que el público pueda, ¿no?, visualizar. Ya vimos también, aquí está justamente, estos pintores que vimos al inicio se encuentran rodeando estos estas estructuras, ¿no? Acá la otra más. Entonces nos habla, ¿no?, nos permite de este simbolismo: cubeta de estuco con pigmento rojo y base de mineral de hierro, circular. Recuerden, se asocia con el Hecat, ¿no? Aquí vemos la planta, ¿no?, original, ya cubierta con esta palapa para evitar su degradación, cubierta en estuco. Y pues bueno, acá la pintura, ¿no?, que fue encontrada, que también es importante tenerla presente. Aquí ya se puede apreciar la maqueta. Vemos una estructura bastante interesante, ¿no?, que llama mucho la atención. Cultura tene, la huasteca, ¿no?, originaria y también de este conocimiento y de esta forma de vida tolteca, ¿no? Desde esta época pues ya había utilización, ¿no?, estos simbolismos que caracterizaron a nuestra cultura anahuac. Hasta acá también llegaron los teotihuacanos, hasta acá también llegaron los mexicas, ya que era una zona muy amplia, ¿no? Era una zona
Y sigue siendo una zona muy fértil, sigue siendo una zona llena de magia, llena de encanto. Y pues a continuación pues vamos a hacer este recorrido. Esta es una vista, ¿no?, de la zona arqueológica de Tamuín o Tamtop, Tamohí. Y pues vamos a continuar en este proceso, ¿no?, de conocer, de comprender, de descubrir este sitio que hasta hace pocos años era muy difícil de acceder, era muy difícil de llegar. Se han abierto, se han dado las facilidades. Ahora vamos a ver esta pintura de influencia de Teotihuacán en Rosarito, Querétaro, que también Un rango de grupo influencia. interdisciplinario de especialistas busca recuperar cuatro fragmentos de murales policromados de estilo teotihuacano, localizados recientemente en el sitio arqueológico de El Rosario, en Querétaro. Los murales se encuentran precisamente en las paredes que componen el pórtico. Esta representación de braseros es una representación común, al igual que los cuchillos de obsidiana y estos como pequeños escudos, ¿no?, que son los que estamos teniendo aquí. Las pinturas, que se ubican en un área considerada como un centro ceremonial, tienen una antigüedad de 1500 años y son los únicos de esa cultura que se conocen en la región del Bajío. Por un lado, el sitio está muy destruido por el saqueo, pero principalmente por la construcción de un canal de la época colonial y de las dos presas que tenemos muy cerca del sitio. Hemos tenido la visita ya de por lo menos tres especialistas en restauración. Ya han valorado las condiciones en que se encuentra. En lo general está bastante bien, considerando que, bueno, estamos hablando tal vez de 1800 o 1700 años de antigüedad de estos vestigios. Y lo que procede en principio es una limpieza y consolidación de los murales in situ. Y una segunda etapa es garantizar la conservación de estos murales ya a mediano y largo plazo. Pues interesante, ¿no?, este descubrimiento que hicieron de zona de Querétaro. Aquí vemos influencia teotihuacana, que también llegó hasta el territorio de la Huasteca. También eso es algo que comentábamos, ¿no? Ya vemos cómo todo este territorio pues ha sido ocupado. Y a continuación pues vámonos hacia una descripción de Tamtoc. En marzo de 2005, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en la zona arqueológica de Tamtoc, en la Huasteca Potosina, un monumento de más de 7 metros de largo por 4 de alto. Quizá es el monolito prehispánico más grande encontrado hasta el momento y uno de los hallazgos más importantes del inicio de este siglo, junto con Tlaltecutli, en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Pero seguramente el monumento 32 o calendario lunar sí es la escultura más grande encontrada en esta zona, y los secretos que guarda ofrecerán una nueva visión del desarrollo cultural de los pueblos que habitaron la Huasteca. La zona arqueológica de Tamtoc se encuentra dentro de lo que conocemos como